Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, ahora que regresé a mi casa, sí vamos a agarrar mi agenda y planificar el día. Primero, marco todo lo que hice y no hice este fin de semana. De lejitos, más o menos así se ve mi agenda, demasiado subrayado. El resaltador rosa me sirve para marcar lo que ya hice. Y el lila para lo que no terminé. Y ahora tenemos toda una nueva semana disponible. Aquí estoy haciendo una lista de todo lo que tengo que hacer en la semana en general. Y luego día por día pongo lo que tengo para ese día, obviamente. Así que voy a ir directo a hoy lunes. Y lo que se me ocurre que tengo que hacer, pero no necesariamente lo voy a poner para hoy, porque luego me da ansiedad porque no consigo el tiempo para hacerlo, lo pongo en la lista general. Si llega un gato con Donna, no hay nada más que hacer que obedecer y acariciarla. Ok. Supongo que se acabó la planificación. Entonces primero, ahora antes que nada voy a desayunar. Tenía tiempo sin hacer mis pancakes de avena. Ya tengo como 12 horas de ayuno no intencionales. Entonces es bien importante desayunar antes que hacer cualquier cosa. Hidrátense. Ahora que ya comí, me siento con más energía. Quiero hacer ejercicio, pero no voy a hacer ejercicio inmediatamente después de comer. Así que me traje un bowl y voy a hacer algo que tengo días procrastinando y ya es demasiado necesario. Voy a lavar todas mis brochas. Estas son las que uso diario cuando me vaya a maquillar. Las amo, son las que tengo en mi estuche. Pero aparte tengo estas que yo creo que no las uso hace más de un año, porque sé que están sucias y me daba asquito ponérmelas en la cara. De paso recién las empecé a guardar en mi gaveta. Antes las tenía afuera. Entonces la cantidad de polvo que esto debe tener, menos mal que nunca las usé. También quiero lavar esta motita y mi esponja, que es esta. Quiero tener todo limpio. Ahorita estoy teniendo demasiado cuidado con mi cara porque me empezaron a salir unos granitos en la frente. Creo que ahí pueden ver que son como mini granitos. Y aquí también tengo, aunque que me salgan acá es más común por las hormonas o por estrés. Pero estos no me salían desde el colegio. Yo en el colegio sufría con esto. Y que ahora yo he tenido mi cara limpia y me vuelvan a salir, la verdad es que me está estresando un poco. Así que cambié mis sábanas. Había empezado a utilizar unos nuevos productos de skincare, dejé de usarlos. Volví a mi rutina de siempre, me estoy lavando más seguido la cara y con más cuidado. Porque antes, si les soy honesta, yo era como que me echaba jaboncito rápido, me secaba la cara y ya. En cambio que ahora sí estoy tratando de llegar a todos lados, a los bordes, etcétera. ¿Qué más estoy haciendo? Ah, estoy tratando de desmaquillarme bien, porque si me he dado cuenta que muchas veces por pereza me desmaquillo un poco. Yo sé que me queda un poco de maquillaje, pero me da igual y duermo así. Y muchas veces estoy durmiendo sin hacer la rutina de noche. Entonces ahora me estoy desmaquillando bien una capa, luego en el lavamanos de nuevo me limpio y después ponerme así sea crema humectante. Porque puede ser que estoy sacando mucho sebo en la noche porque tengo la piel reseca al no ponerme crema. Entonces mi piel dice como que, ah, necesitamos hidratar más. Y ese exceso de sebo me está haciendo los puntitos. Puede ser, no sé, yo estoy haciendo todo lo posible para que mi cara se limpie de nuevo. Ahora, para lavar las brochas, vi muchos tutoriales, hay demasiadas opiniones distintas. Al final me decidí en hacer una mezcla de agua con jabón para manos. También le puse un poquito de jabón para la cara, que de hecho dejé de usar porque también me dijeron en el dermatólogo como que cambiaste de jabón, tienes la piel un poco más reseca. Y justo había cambiado de jabón. Entonces lo voy a dejar para lavar brochas en vez de usarlo en mi cara. Era uno que me habían regalado. Porque sí vi muchos hacks como que lavar las brochas con vinagre o con tal cosa, con vinagre de manzana. Pero yo no me quiero poner a inventar ni quiero que se me dañen mis brochas. Y lo que todo el mundo está de acuerdo es que agua y jabón funciona. También vi algo que yo no sabía, es que lo ideal es que no sea tanta agua para que no se sumerja toda tu brocha, porque si no, le dañas la pega de esta parte. Y en efecto, yo casi nunca lavo mis brochas, que es algo que está súper mal. Uy, ya está saliendo. Miren esa agua turbia. Yo siendo 100% honesta, de verdad que paso meses sin lavar las brochas porque se me olvida. Voy a dejar de hacer eso. Y hace años, cuando me decidí a lavar otro set de brochas que tenía, yo las puse en una vaina que era incluso como alta. Dejé las brochas ahí por horas y luego sí, las pude limpiar, pero se me comenzaron a romper los mangos uno por uno. Y yo todos estos años no sabía qué había hecho mal. Pensé
pensé como que bueno, simplemente eran malísimas esas brochas. Hasta hoy que veo los tutoriales y todas dicen como que no las sumerja completamente en agua, y menos aún agua caliente. Así que les paso ese datazo que yo desconocía. Bueno, y aparte tengo una mouse, que herramienta misteriosa, que es esto, que puedo meter mis dedos aquí y raspar la brocha con cariño y con cuidado. Hay varias cosas en esta peinadora que no deberían estar aquí. Ahorita las voy a acomodar. Veamos. Miren, ahí va saliendo, qué locura. Está funcionando perfecto esta mezcla. Capaz le puedo echar un poco más de jabón. ¡Listo! Ya están todas limpias. Es impresionante lo sucias que estaban. Especialmente habían unas que yo las veía limpias y hasta esas estaban sucias. Y hay otras como esta que están manchadas, que capaz necesito otra cosa para sacarles la mancha. Pero por ahora, limpiecitas, perfecto. Ahora sí tengo que apurarme y hacer las rutinas de ejercicio rapidísimo, porque ya tengo que salir. Literalmente estoy haciendo una rutina de 10 minutos. Vamos a hacer plancha. Ay, este ejercicio me gusta. Atrás, atrás, adelante, adelante. Listo, vamos a ducharnos. Flash. Update. Fue una locura. Después de bañarme, me puse el skincare así todo rápido. Me peiné en el carro, almorcé en el carro. Teníamos varias citas médicas, mi mamá y yo. Y ya salimos de eso. No les vlogué ahí porque obviamente hay otra gente y está un poquito silencioso, entonces es raro. Pero tenía cita primero con el una endocrino para revisar cómo estamos por acá. Y luego con traumatólogo, porque amigas, o sea, se me salió el chiste de las manos, con que soy una vieja, con que no soporto el dolor de espalda. Se fue a otro nivel. Y voy a guardar la cámara porque estamos en Guayaquil. Bueno, yo puedo continuar. Es que estábamos en un semáforo y había mucha gente. No soporto el dolor de espalda, reinas. O sea, antes era una cosa que pasaba horas parada y me comenzaba a doler. Bueno, ahora es que estoy sentada y me duele. Entonces ya es una cosa extrema. También culpa mía que nunca hice las terapias. Entonces fui para que me manden las terapias. Me mandó también unas pastillas para el dolor, porque me puso boca abajo y me tocó la espalda y me duele, o sea, simplemente me duele que me toquen la espalda, eso no está normal. Entonces bueno, entre eso, radiografía, la cosa, ya veremos. Entonces, lo que más tenía por hacer así rápido e importante era eso. Y ahorita estamos más o menos chill. Hay otro doctor que visitar hoy que es ginecólogo, pero esta semana va a ser semana de doctores, así que me verán viniendo varias veces. Gracias especiales a mi madre, que anda manejando. Muy apreciado. Porque me da ansiedad manejar en Guayaquil. Tengo que superar eso porque tengo mi carro, pero parqueado. Es que la gente es agresiva también. Y yo solo soy el ratoncito este. Bueno, salimos de todos los doctores. Aquí anda mi mami y esto es lo que pasa cuando dos mujeres muy distraídas tratan de venir al supermercado por una cosa. Íbamos a comprar un pan. Para empezar, nos estamos llevando dos panes. Y de ahí, todo esto. Hasta un bowl metí, ya lo voy a sacar. Adiós, esto es muy caro. Estos son los platos que están de moda ahorita, que yo le digo bowl de perro. Yo entro a mi cuarto con mi sanguchito y mi Coca-Cola lista para por fin descansar, y se me olvidó que había dejado esto esplayado aquí. Se ven bastante limpias las brochitas, la mayoría, y se están secando bien. Estas dos son las que me tenían más preocupadas porque son más caras, Dios mío. Logramos salir del supermercado, logramos dejar de ver todos los pasillos. Queríamos comprar pan porque teníamos antojo así de un sándwich tipo Subway. Pero Subway puede ser como un gustito. Yo no sé cuánto cuesta en otros países, pero acá en Ecuador te compras uno de 15 centímetros y cuesta como $12, que me parece bastante. No lo critico porque me encanta Subway, de verdad que sí es muy rico, pero es un gusto especial. Entonces, hoy no compramos Subway, hay Subway en la casa. El Subway de la casa. O sea, nada mal, se ve rico. ¿Qué tenemos por aquí? Empezamos con lechuga, jamón de pavo, queso holandés, tomates, burrata y un poquito, como pueden ver, de salsita, que es una de César, que compré en el super ahorita porque bueno. Aquí tenemos a gato número uno tirado, gato número dos, están viendo fijamente los ojos. Me extrañaron demasiado porque desde que llegué a la casa han estado conmigo. Se trata de bañar. ¿Qué pasó, bebé? ¿Si quiere bañar? Hablo como bebé y voltean las dos. Yo tengo la duda de si logro cerrar y comerme esto. Lo importante es intentarlo. Ay, lol, me faltó tomarle una foto. Lo peor es que en la foto se ve tan triste. Les juro que con mis ojos se ve demasiado rico. ¡Dios mío! ¡Qué bendición! Yo le pedí a Dios una cena y me dio un banquete. Fue bendecido. De hecho, le quitaría el aderezo a César porque se robó un poquito el show y quiero saborear más lo demás. Y eso que le puse poquito. Excelente ese sándwich. Hola, bienvenidos a un nuevo día en este hermoso canal. Falta que para saludar. Saludos. Se está arreglando. Tras cámaras. Eso. Se suelta el cabello. Ah,
Hola. Acabo de ponerle aceite a esta bandeja. Vamos a preparar pizza en casa, pero con todo listo. Empezamos con la masa que la compramos ayer en el súper, enloquecida haciendo las cosas. Ay, la rompí un poquito. Pero es excesivamente grande esta cosa, parece una sábana. Papas pizzería. Uy, eso hay que jugar en un stream, por cierto. Hanna y yo tenemos un canal de streams, bueno, de Twitch, que se llama Cat por Hanna. Vayan a seguirnos, hacemos streams todos los martes y a veces los jueves también. Y hablamos, jugamos y todo. De hecho, hoy es martes y vamos a hacer stream. Yo voy a utilizar como salsa esta salsa marinara de... ¿Está abierta? ¡No! Si no tiene hongos, está bueno. ¿Tú qué dices? Se sacrificó por mí. Amor de madre. Miren lo hermosa que es mi mamá que me dejó aquí. El queso mozzarella rallado. Aquí el maíz. Yo acabo de regresar de jugar pádel con Hanna y en la mañana hice tenis, pilates. Creo que por eso ando con energía. Les dije, papas pizzería. Jamón. Voy a usar jamón de pavo porque me encanta el jamón de pavo, le rezo. No me gusta el jamón de pierna. Que todo este rato ya tenía una musiquita así como pim, 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 pim. Como de cocinita. Turun, o como jazz. Turun, tum, tum, tum. Capaz era que le pusiera el jamón al final. Creo que así hace dominos. Se tuesta el jamón, pero ya fue. Quesito. Dios mío, cantidad y cantidad de queso. Es demasiado queso, qué rico. Y maíz. Una buena cantidad de maíz. ¡Listo! Al horno. Mentira, era para ver si están atentos. Cebolla. Bueno, pero hay como 4 pedazos de cebolla. Ahora sí, tenemos la cebolla para el horno. ¡Tará! Y así es como quedó. La verdad es que sí enloquecí con el queso. Me duché y me cepillé. Ahorita soy la reina de la limpieza. Fueron aparte del doctor a hacernos limpieza facial mi mamá y yo y fue increíble, nos relajamos, salimos con la piel súper limpia, me encantó. E hice este video que me encantó para mis historias y lo amé tanto que tenía que ponerlo acá también. Después de quedar con la cara limpia y felices, pasamos al centro comercial que queda al frente porque había unas tiendas en específico que quería visitar. Y miren qué linda mi mami, ese día Guayaquil estaba demasiado lindo, pero bastante caluroso. Entonces lo primero que quería era conseguir una gancheta, una cola, algo con lo que me pudiese recoger el cabello porque me estaba muriendo de calor. Y para mi suerte conseguí esta preciosidad que es grande y me gusta porque me sostiene todo el cabello, que ahorita lo tengo bastante largo. Y me puse a ver las demás, me sostiene con esta en forma de mariposa, está demasiado linda, entonces me llevé las dos. La de mariposa es más para agarrarte la mitad del cabello y la otra así completa. De ahí fui a Bath & Body Works a comprar una vela en específico y todavía no llega a Ecuador, no sé si ya haya llegado. Y por último la visita a una óptica porque quiero unos lentes de sol con los que pueda ver. Entonces me hicieron la prueba, tengo prácticamente la misma medida, aumentado solo un poquitito, y me probé estos lentes. ¡Dios mío! Ese día casi cometí el error estúpido de comprarme estos lentes excesivamente caros porque eran Prada, y luego entré a mis cabales y dije, marica, si te vas a comprar algo Prada, hazlo en la tienda como tal. Compra innecesaria, al final me mandé a hacer mis lentes con la montura que yo había llevado y sé que se van a ver increíbles, ya los tengo que buscar. Por otro lado, ya era como momento de refrescarse, entonces nos fuimos a una zona que se llama Portela, que tiene varios restaurantes y cositas lindas, y mi mamá estaba bloqueando lo que era importante. O sea, mi mamá agarrando esos ángulos. Yo, Catherine Brett, tengo un problema, es que cuando me obsesiono con algo, me obsesiono realmente. Entonces mi obsesión del momento es el bubble tea. Así que ahí hay en el Mall del Sol el que me gusta, porque no todos me gustan, y fui a ese, me pedí el mío, que yo lo pido así. Empezamos con base de English Breakfast, que eso es té negro. Luego la leche es deslactosada, porque la loca aquí presente últimamente parece que es intolerante a la lactosa. Las bobas son de blueberry, muy importante porque si no la bebida queda muy dulce. El blueberry le da un toque acidito y las de tapioca no me gustan mucho, la verdad. Y el sirope de cereza, reina, pruebe eso, qué rico. Si te gustan las cosas un poquito dulces pero no empalagosas, esa bebida es perfecta. Quiero una ahorita. Aparte que es como fresco, no se siente pesado. En fin, nos fuimos, grabé a mi mamá porque me dio... Me dio risa como estaba parada, miren sus piecitos. Hablando de pies, llegué casi que directo a mi cita con la podóloga, que tengo que ir unas 2 veces al mes aproximadamente, o una, porque siempre se me están encajando las uñas. Desde que he ido con podóloga y no pedicure normal, sí me ha ido mejor, ya no me duele tanto, pero igual se sufre, marica. Igual uno cree que se va a morir en esa cita. Pero es que una nació cara, uno no podía pagar el pedicure normal, no, tenía que pagar podólogo. Pero me encanta, luego me siento increíble y fresca. Luego al día siguiente, este era mi momento I feel bonita. Estábamos yendo a buscar a la prima de Hanna al aeropuerto
y luego fuimos todos juntos a almorzar una comida rica ecuatoriana. ¡Hola! Ya estamos de vuelta a la cámara y al vlog hablando así normal. Les cuento que ayer me llegaron unas cosas de Estados Unidos y esto parece cuarto después de Navidad. ¡Me llegó mi cámara soñada! ¡No puede ser! Es la DJI Osmo Pocket. Dicen que es buenísimo para vloguear y es así chiquita. Le puedes mover la pantalla. ¡Ay no! Un montón de cosas. Es un unboxing, lo hago después. Y la pedí de una vez con la memoria. Cositas de Cavalli. Este bolso está lleno de cosas para Cavalli. Son los sobres que uso también para Cavalli, parte 3. Y miren todas las cajas y la cuestión. Si quiero que ahorita nos divertamos viendo algunas de las cositas que pedí. Miren, esta bolsa la tengo llena de cosas para la cocina. Se las voy a mostrar rapidito. Me pedí ciertas cosas para cuando ya me mude, porque eso es lo que estoy haciendo. Voy comprando y cuando ya sea el momento, no tengo que comprar todo de golpe. Esto, por ejemplo, no es una necesidad, pero me pareció icónico y acá no lo he visto. Es un delantal para cocina y es de Hello Kitty y el color está súper lindo. Tampoco era necesidad. Es un timer de gato, pero sé que se va a ver demasiado lindo en mi cocina. Y aquí el gato está más moreno. En la foto me recordaba muchísimo a Zafiro. ¡Miren esa belleza! Ahí está tomando el tiempo. ¡Hola! Hannah está aquí, estaba buscando la comida. ¿No sonó nunca? Sí sonó. Pero sonó un bling. ¿Eso es lo que va a sonar? No me voy a enterar. O sea, se me va a quemar toda la comida. Bueno, luego veremos. No voy a hacer la prueba de nuevo. Este colador, que lo he visto demasiado en TikTok, dicen que es buenísimo para lavar las frutas y los vegetales, porque lo puedes poner en el fregadero y queda suspendido, en vez de los otros que tienes que tenerlos con una mano y tal. La verdad es que es un fastidio. Y es súper cool porque lo puedes extender dependiendo de tu necesidad. Me pedí un mini bowl demasiado tierno, porque eso también estoy haciendo. No sé si voy a comprar sets de platos y bowls. Quizás me gustaría tener como que distintos para distintas ocasiones y distinta vibra, y que cada uno, no sé, me recuerde a este lo compré en este sitio, este en tal sitio y así. Bueno, pedí este bowl precioso rosado con lacitos aquí y está perfecto para poner yogurt con frutas o cereal, o sea, así como un snack, está perfecto. Yo siempre uso bowls de este tamaño aquí en mi casa. De ahí un pelapapas, pero el rosado. Ay, maricas, me pedí una balanza. Yo uso demasiado balanza para cocinar y me pedí esta en forma de corazón. O sea, ahí pueden ver cómo es. Está demasiado precioso. Estos son unos pañitos para poner a secar los platos, los vasos y todo eso, pero me encantó el color y estaban en mejor precio que los que he visto aquí, porque todo esto que les estoy mostrando ahorita es de AliExpress. Y por último, esto no recuerdo qué es. Ah, es un paquete de sorbetes, porque hace años que no utilizo sorbetes de plástico. Son sorbetes reutilizables como de vidrio. Estos son los que uso aquí en mi casa, o los de metal. Me encantan, se ven bellísimos, fáciles de limpiar. Y también viene con los cepillitos. Vienen unos que son como, tienen una curva, otros que son rectos, y así tengo varios. Y si alguien me va a visitar a mi casita y le ofrezco una bebida, le puedo preguntar si quiere sorbete y le doy uno de estos. Esas son las compras para... Ah, no, mentira, quedan dos cosas aparte que no entraban en esta funda. Toda mi vida he soñado con mi casa así súper iluminada, porque eso me hace feliz. También todo que combine, que se vea bonito. No necesariamente todo tiene que ser igual y del mismo color, pero sí que tenga una vibra, que haya una vibra sucediendo. Entonces, por supuesto, yo quiero poner cosas rosadas en mi casa y me compré un set de cuchillos rosados. Me gustó mucho esto porque he visto utensilios rosados, pero eran como en muy mala calidad. Esto sí lo pedí de Amazon. Este me parece cool porque trae tijera, cuchillo para pan, cuchillo para chef, como que el más grande, otros para utilidad, etc. O sea, trae varios cuchillos. Y aparte tiene estos que son como para comer parrillada. Me encanta la carne, me encanta el pollo a la parrilla. Yo no sé quién lo va a cocinar, probablemente no yo, pero yo pongo los cuchillos y la casa. Ojalá manifieste algún día. Entonces ya tengo mis cuchillos bellos, hermosos y preciosos. Y me encanta así que estén en el mesón. Se ven bonitos, tienen su lugar. Ah, y también trae para afilarlos. Y de ahí me pedí también de una vez por Amazon este set para los utensilios de cocina. Viene el bolsito, no lo quiero sacar. Igual les puedo dejar una foto aquí en pantalla de cómo se ve. Viene ese envase y todos esos utensilios que uno necesita. Creo que el cucharón, la paleta, etc. Y de todo esto que yo les estoy mostrando de Amazon, les dejo los links en la descripción. E igual va a estar en mi tiendita de Amazon. Ok, continuamos con las otras compras que no tienen que ver con la casa. Bueno, esta sí, ahora que lo pienso. Hannah no lo ha visto a pesar de que está aquí conmigo. Esto es manifestación. Lo vi también en AliExpress, no podía perder la oportunidad. Yo pensé que iba a ser más chiquito, también el empaque creo que lo hace ver más grande. Vamos a revelar qué es esto. Ustedes lo van a ver primero. ¡Ah! ¡Miren eso! Algún día una foto hermosa va a estar aquí, de un día muy especial. Está bonito. ¿Sabes para qué es? Para nuestra foto con nuestro amor. Así es, para que esté en nuestra sala o en el recibidor. O sea, ¿qué más? Excelente.
Y hay varias opciones, pero este es el que me pareció más bonito. De ahí me pedí dos cosas para mi tablet. Yo tengo esta ahorita, que es la que estoy utilizando para hacer mis listas y cosas así, que es la S6 Lite de Samsung. Miren que oye mi fondo, aunque todavía tengo un poquito el fondo navideño. O sea, tiene unos arbolitos que creo que debería sacarle. Como pueden ver, trae este case que yo le compré increíble en Amazon. Es magnético, a mí me encanta. Pero el magnético sí le añade un poco de peso. Y a veces cuando le quiero cargar en mi cartera se siente un poco pesada, para eso me pedí este case transparente. Es de silicón, estos son súper livianos. Y bueno, lo que tengo que hacer es tener cuidado con la pantalla, aunque igual tiene protector de pantalla. Y lo compré también por AliExpress porque me salió un poquito menos que en el de Amazon. Y aparte me pedí este case para el lapicito, que me parece demasiado lindo. Es rosado y es una patita de gato. Hay que ver si me va bien con este, porque una vez sí pedí un case para mi otra tablet, la Plus, y no me gustó, se le salía cada rato y dejé de usarlo. Pero quizás este sí funciona bien. De ropa solo me pedí dos cosas. Una es una legging, que son esas leggings que están de moda, que parece cuando te la pones que estás utilizando solo medias panty, pero realmente son medias gruesas que te salvan del frío. Bueno, este próximo fin de semana me voy a Bogotá y allá hace frío, entonces las compré. Alexa está hablando sola. Alexa, silencio. Las compré específicamente para el viaje. Ojalá me queden bien, las pedí en talla L porque su reina tiene pierna gruesa. Y de ahí me pedí un pantalón porque tenía ganas de importarlo para Brett Rosé, pero quería ver qué tal la calidad. Entonces me pedí literalmente uno y está increíble. Se ve como el estilo de pantalón que me gusta, que se abre aquí en la bota. Tengo que probármelo a ver cómo me queda. Aquí tenemos una caja no identificada, no recuerdo qué es. Ah, ya me acordé. Estas son unas tarjetas que pedí para Cavalli. Uy, pero son gigantes. Pensé que eran un poquito más chiquitas. Son exhibidores, o sea, tú pones aquí la cadena y hay otro cartoncito que lo cierra. Entonces si estás en una feria, puedes ponerlas todas así. Son unos exhibidores. Hablando de Cavalli, me pedí otros exhibidores también, que son estos, porque los que tengo actualmente están feísimos. Uy, están súper lindos, son de gamuza rosada. Estos son para poner cadenas, entonces aquí va a ir todas bellas, hermosas, y así los pongo en el punto de venta. De hecho, mañana mismo debería ir y cambiar esto, porque de verdad que las anteriores están horribles y hacen que las cadenas se vean mal cuando las cadenas están preciosas. Y me pedí dos de una vez por si acaso. Y aparte, en el mismo color, pedí para anillitos. Que mis exhibidores de anillos siguen bonitos, pero por si acaso, y como el color está bello, pedí esto, que dentro de estos cositos van los anillos. En esta funda inmensa y pesadísima están todas las cosas que pedí para Cavalli. Por supuesto no les voy a mostrar una por una porque no terminaríamos nunca. Pero sí, demasiada nueva mercadería hermosa que ya pronto van a ver. También pedí unas rosas que son para poner de regalo los anillos. Yo recuerdo que de pequeña Sergio le regaló a mi mamá una de estas rosas y yo estaba obsesionada, yo me la quería quedar. Uy, creo que rompí esta. Siempre se la robaba a mi mamá. Mi mamá siempre preguntaba, ¿dónde está mi rosa? Y la agarraba. Me parece increíble para regalarla por sí sola, pero más aún podrías ponerlo en un ramo de rosas y en el centro ponerle esta a tu novia y que luego lo abra y está un anillo de promesa o el anillo que le quieras dar. Regalazo, está demasiado lindo. Y luego ella lo puede tener como decoración en su cuarto y siempre recordar ese momento. También pedí otros para los que no quieran la rosa entera. Súper lindos, los abres y tienes el anillo dentro. Y aparte, ahora van a ver algunas cositas de Cavalli Pet, porque si vendo accesorios para personas, quizás también podría vender accesorios para mascotas. Entonces me pedí esta belleza, que son las que yo compro para mis gatos. Miren qué hermosa es, tiene el brillo en el centro. Esto es como de gamuza. Traen una campanita, pero yo lo que hago es quitársela. Y bueno, es ajustable. Son demasiado lindas estas y traen demasiados colores distintos. Ya están disponibles para el momento que estén viendo esto en Cavalli, en la página web, que es shopcavalli.com. No hay pele, fácil de conseguirla. ¡Mira! Escuchó esto y miren quién vino. ¡Mi bebé! Que por ahora está desnuda porque no tenía su collar. Ya llegó tu collar, mi amor. Ya mismo te lo ponemos. Y también los pueden conseguir en Alphabet, que es ahorita donde está el punto de venta de Cavalli. También van a conseguir estas cositas de Cavalli Pet. Queda en Plaza Laguna. Y bueno, demasiadas cosas de Cavalli, amigues. Continuemos. Ah, cosas random que Catherine Brett se pide por Amazon. Yo ni recordaba que era esto. Son unos protectores para tus pies. He visto demasiada gente hablar de lo increíble que es esto. Mira, mira la forma. Tú metes tu pie por aquí
te queda tu tobillo aquí arriba. Y así cuando te pongas zapatos que son muy duros, que usualmente te sacan sangre en la parte de atrás, ya no pasa nada. Esto te salva la vida y se siente como si tuviese talco. Hermoso, increíble. Demasiada gente lo recomendaba, especialmente utilizando la marca de las botas que yo uso, que son grandotas, son Dr. Martens. Y muchas veces dicen que esa marca te hace sacar ampollas porque es muy rígido el zapato. Yo, gracias a la vida, o sea, nunca me pasó, porque compré una talla un poquito más grande y siempre he utilizado medias gruesas. Siempre que me pongo esas botas, porque el chico que me las vendió, me vendió las medias y me dijo, siempre ponte unas así. Y yo le hice caso y luego me enteré que era por eso. Pero sí tengo ganas de comprarme otros Dr. Martens que son más como zapatito y me gustaría que me quede un poco más a mi pie. Entonces ya me compré esto por si acaso, aprovechando que ya me iban a traer todas las otras cosas. Y por si acaso, esta vez no fue por courier, sino que la prima de Hannah vino acá a Ecuador y me trajo todas estas cositas. Estoy en la búsqueda de con cuál courier traigo las cosas de nuevo a Ecuador. Y por último, unas inversiones que hicimos Hannah y yo en conjunto. Y tengo que agradecer en este momento a las personas que están viendo nuestro Twitch, nuestro canal, nuestros streams, y las personas que apoyan haciendo donaciones o suscribiéndose, porque eso permite que hayamos hecho esta inversión. No del todo, obviamente hay mucho que pusimos en nuestro bolsillo, pero sí ayuda mucho que ustedes apoyen el contenido que estamos haciendo. Primero pedimos dos luces LED que son para aportar color, para que así el stream tenga como un fondito de color y se vea cool. Ahorita estábamos haciendo streams con unas luces prestadas del hermano de Hannah y eran gigantes. Hannah tenía que subirlas al carro, traerlas a mi casa, montarlas, luego subirlas al carro. No, era una locura. Entonces estamos demasiado felices de que ya pudimos comprar nuestro set, por así decirlo, y poco a poco vamos a ir mejorando. Entonces, esas luces que les digo, también hicimos la inversión en esta capturadora, que de hecho no es tan cara, ojalá nos funcione bien, porque necesitas esto para poder streamear juegos. Entonces, ya se supone que vamos a poder hacer streams del Play y del Twitch. Switch. A cada rato les estamos mezclando los nombres. Pedimos un trípode que es idéntico al que yo tengo puesto en mi cámara ahorita. Es buenísimo. Si ustedes alguna vez necesitan un trípode, les recomiendo este de la marca Ulanzi. De nuevo, el link va a estar en la descripción. Es perfecto. O sea, de verdad que se mantiene. Es liviano, es compacto y funciona tanto para la cámara como para el teléfono. O sea, aquí mismo trae como un clip que tú le levantas y lo usas por el teléfono. Entonces no tienes que conectarle una cosa adicional, que a mí me hacía perder demasiado tiempo. Lo mejor de mi vida. Y pedimos otro porque compramos una luz y no traía trípode. Entonces yo le dije, si vamos a comprar uno, para eso compramos este que nos sirve para todo. Compramos esta luz que va a ser una luz como de relleno. Es bastante buena, pero compramos una aún mejor. Esta es de la marca Viltrox, se controla por atrás y toda la cosa. Les voy a mostrar la gran inversión que hicimos. Hannah vio mil videos de gente recomendándole y dijo, si hay que hacerlo, no sé qué. Yo, que soy una persona que le da miedo todo y gastar la plata innecesariamente, yo de verdad, aunque me vean como que comprar varias cositas, yo la pienso. O sea, yo pienso qué tanto voy a utilizar esto, qué tan útil va a ser, qué tan buena inversión es, bla, 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 bla. Y esto me tenía nerviosa, pero Hannah me convenció. Compramos la luz de El Gato. Todo el mundo dice que esta es la mejor luz de la vida, que ilumina demasiado, que es buenísimo, no sé qué. Vimos mil reviews y sí, es verdad que se ve súper fuerte. Y miren, marico, está pesadísima y es gigante. No pensé que fuese a ser tan grande. Es una luz que usan muchísimos streamers. Entonces, ojalá nos vaya excelente con ella y haya sido una buena inversión. Luego les iré contando, en vlogs y en TikTok, qué tal nos va con cada cosa. Y de ahí la cámara, que luego en un ratito le hago un unboxing, porque ahorita vamos a comer. Oigan, última mención especial antes de despedirme. Me compré una cosita en AliExpress que yo tenía tiempo pensando, quiero conseguir esas cosas. No lo había visto en ningún lado. Me salió de casualidad. Yo estoy ahorita en terapia, me dijo que tengo ansiedad. Era de esperarse. Y yo dije, si algún día me medican con unas pastillitas para la ansiedad o para lo que yo sea que necesite, o no sé, whatever, me compré esto. Chill pills. Demasiado tierno. Yo romantizando mi desorden mental. Así hay que ser en la vida, marica. Una tiene que vivir delusional. Disfrutar de la vida y ver el lado positivo. No, pero les juro, fuera de tema, cuando no analizo tanto lo que me está pasando, sino que digo como, ok, estoy sintiendo estas emociones, déjate sentirlas y ya, y vives un poquito la vida sin sobreanalizarla, la vida es más feliz. Entonces yo no sobreanalizaría como que, ay, estoy tomando pastillas y no sé qué y tal. Diría, marico, está en un envase lindo. No estoy promocionando el consumo de pastillas, solo estoy diciendo que en un futuro quién sabe si las pueda necesitar. Gracias. Pero por ahora, este sería todo el vlog de esta semana. Si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, porque les muestro una parte por acá, otra parte por allá y así. En TikTok también les estoy mostrando mucho también de mi día a día. Y eso, si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo. Y nos veremos en un próximo video. Bye. I love you, I love you, I love you, I love you.